Vamos a hablar de la energía en dieléctricos, pero primero vamos a recordar dos fórmulas importantes. La primera, cuando habíamos hablado de capacitores y de cómo cargarlos, habíamos llegado a una igualdad, que era el trabajo igual a un medio de la capacitancia y B, que era el potencial, la diferencia de potencial. Otra cosa importante que vamos a usar era la fórmula que tenía que ver con cómo cambiaba la capacitancia si teníamos un dieléctrico en el medio. Lo que teníamos es que si el capacitor estaba llenado con un material dieléctrico lineal, entonces su capacitancia excedía el valor de vacío por un factor de la constante dieléctrica epsilon R, correspondiente al dieléctrico que está en el medio. Uno esperaría entonces que el trabajo necesario para cargar un capacitor de estos dieléctricos que tienen en el medio, que incremente por el mismo factor. La razón es porque uno tiene que llevar más cargas libres para alcanzar cierto potencial, porque parte del campo está cancelado por las cargas ligadas. Pero para ver bien esto vamos a traer otra fórmula que viene de la parte de la energía para una distribución de carga continua. Esta fórmula es la que vamos a usar. El trabajo igual a epsilon 0 sobre 2, la integral de cuadrado de tau, el volumen. Entonces era la fórmula general para la energía almacenada en un sistema electrostático. Teníamos las constantes afuera. Epsilon 0 sobre 2, integral de cuadrado de tau. Dado que podemos ver que el C acá sería epsilon R C vacío, y el trabajo entonces tendría un cambio que sea multiplicado por epsilon r, uno estaría tentado entonces a decir que para dieléctricos tendríamos un W igual a también epsilon 0 sobre 2, pero ahora que aparezca un epsilon r, E cuadrado de tau, que de hecho utilizando la definición del desplazamiento eléctrico, uno podría reescribir esto como D por E, que es epsilon D es epsilon por E, pero esto es epsilon sobre epsilon 0, entonces cancelaría el epsilon 0 y quedaría epsilon por un E, eso es el D, y luego el otro E que sobra, todo esto de tau. Para ver que realmente vale eso, vamos a suponer que tenemos un material dieléctrico que está fijo en una posición y vamos trayendo carga libre un poco cada tiempo. Tendremos alguna densidad rho L que se va a ir incrementando por una cantidad, llamemos delta rho L. A su vez la polarización va a cambiar y también va a cambiar la distribución de carga ligada, pongamos en este caso rho B. Pero lo que nos interesa es el cambio en el trabajo, que hace un incremento de la densidad de carga libre. Esto va a ser igual a delta rho L B por D tau. Entonces, ¿esto de dónde viene? Es el trabajo que tenemos que hacer para traer cada partícula, si quiere, pero acá tenemos una densidad de carga, por lo tanto vamos a tener que integrar. En el caso puntual, cada vez que traíamos una carga, tenemos que decir que el trabajo era la carga por el potencial referido a las otras cargas que habían. También teníamos la fórmula equivalente para distribución de carga continua, pero ahí el rho incluía todo, nosotros lo libre, por lo tanto podemos tomar como que estamos continuizando lo anterior, lo de carga por carga, pero con un delta rho L, o sea, estamos todavía tomando densidades y por lo tanto hay que integrar para cada diferencial de volumen. Ahora vamos a usar que la divergencia de D es rho L, tenía que ver con
el equivalente de ley de Gauss para el desplazamiento eléctrico, tomamos entonces divergencia DD igual a rho L. Por lo tanto, si utilizamos para el delta rho L, vamos a tener que delta rho L va a ser igual a divergencia de delta D, donde delta D va a ser el cambio resultante en el desplazamiento eléctrico. Entonces eso lo podemos poner acá. Delta W va a ser igual a la integral de, pongámoslo de esta forma, divergencia de delta D por B diferencial tau. Ahora vamos a usar esta propiedad que nos decía que la divergencia y la multiplicación de un campo escalar por un campo vectorial nos daba esta combinación, digamos, de divergencia de el campo vectorial por el escalar y gradiente de escalar por el campo vectorial. Entonces, por esa propiedad vamos a tener que la divergencia de delta D por B es igual a divergencia de delta D, vamos a ponerlo así, por B, más delta D por gradiente de B. Ahora, nosotros lo que tenemos acá adentro no es esto, sino este que está acá, que está el B afuera. Por lo tanto, esto es igual a este menos este. Entonces, delta W va a quedar integral de este que está acá, menos este. El primero es divergencia de delta D por B, diferencial tau. Y el segundo, si bien este se pasa con menos, pero vamos a convertir esto en menos E, ¿no? Porque E es menos el gradiente de B. Así que va a aparecer un más delta D por E, delta tau. Ahora, si utilizamos el teorema de divergencia en este término, va a convertir en una integral de superficie, y si hacemos que la superficie tienda, digamos, a infinito, y asumimos que la cantidad, esta delta D por B, se va a cero más rápido que 1 sobre R cuadrado, de modo que la integral de superficie se va a cero. Esto es algo que hemos utilizado ya antes de pedir que lo de adentro vaya a cero más rápido que lo que puede crecer, digamos, la integral de superficie. Y los potenciales siempre decimos que tienden a cero en el infinito. Y la superficie, bueno, tiende a infinito porque siempre todas estas integrales de volumen las suponemos para todo el espacio. Entonces la superficie tiende a infinito. Y entonces este término se iría y quedaría solo ese. Y lo tenemos acá, es la integral de delta D por E de tau. Esto puede ser para cualquier material, pero si es un dieléctrico lineal, sabemos que D es igual a epsilon E. Por lo tanto, partimos de acá, lo de dentro de la integral es delta D por E. Esto va a ser igual a, vamos a ver el epsilon afuera, delta E por E. Esto es igual a 1/2 delta epsilon e cuadrado. El epsilon y el e cuadrado están dentro del delta. Y esto va a valer para incrementos infinitesimales, porque esto es como si deriváramos, y sería el delta e, que sería la de derivar uno, por el otro sin derivar, y de vuelta hacer lo mismo, pero son lo mismo, son los dos e. Por lo tanto aparecería un 2, pero con este 1/2 compensamos. Entonces acá hay que aclarar que es para incrementos infinitesimales. Y esto pasa a ser delta D por E, por el 1/2 que me estoy olvidando. Acá hay un 1/2. Entonces hay que asumir esto y transformamos ahora el delta W por delta 1/2 integral D por E de tau. O sea, transformamos esto con incrementos infinitesimales en esto, con el 1/2, todo
traemos la integral, ponemos todo esto. Entonces el trabajo total, a medida que vamos armando la configuración, lo vamos llevando la carga libre desde 0 hasta la configuración final, va a ser 1/2 integral de por e de tau. Era lo que habíamos dicho al principio como conjetura que podía llegar a ser. Sin embargo, hubo que hacer bastantes pasos medio raros para llegar. Hemos visto entonces que la ecuación general para el trabajo no se aplica a esta epsilon 0 sobre 2 e cuadrado, sino que llegamos a esta otra distinta para dieléctricos lineales. El punto es que ni una ni la otra están mal, sino que hablan de cosas distintas. Entonces, volvamos a la pregunta del principio. ¿Qué significa la energía de un sistema? Eso era el trabajo que necesitamos para hacer una configuración. Como hacíamos con las cargas, traíamos una, después traíamos otra, después traíamos otra, pero para cada una necesitamos un trabajo. Había que contrarrestar la influencia de cada una de las otras cargas, pero esto es lo mismo, pero pueden ser configuraciones de distribución de carga continua y con dieléctricos. En el caso de dieléctricos, hay dos formas donde uno podría hacer este proceso. Uno es traer todas las cargas libres y ligadas, una por una, y las termina pegando en el lugar donde tenga que ser que van. Si eso es lo que queremos decir en configurar el sistema, sería la indicada esta fórmula. Sin embargo, esto no va a incluir el trabajo que tiene que ver con las moléculas dieléctricas. Si nosotros nos imaginamos como cargas positivas y negativas que están juntas, pegadas, con pequeños resortes, no estaremos incluyendo la energía de este resorte, que la podríamos tomar en este caso como un medio kx cuadrado, pero no importa. Lo importante es que esa energía no está. Esta es una energía asociada a la polarización de cada molécula y de ahí la importancia del dieléctrico. Ahora, ¿cómo sería la segunda forma? Si tenemos un dieléctrico no polarizado en su lugar, traemos cada una de las cargas libres una por una, dejando que el dieléctrico empiece a responder a cada una de estas cargas libres. Entonces, esto va a ser otra forma de configurar el sistema. Entonces, ahí va a ser esta ecuación, donde vamos a tener la energía de estos resortes, ya que la fuerza que uno tiene que aplicar en las cargas libres va a depender de la posición de las cargas ligadas. Lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, si uno mueve una carga libre, automáticamente uno va a estar estirando o cambiando de lugar resortes. O sea, lo seguro va a estar cambiando esto que en la primera forma de configurar que habíamos dicho no cambiaba nada. Entonces el método 2, la energía total del sistema consiste en tres partes. Uno es la parte electrostática de la carga libre, después tenemos la energía electrostática de la carga ligada, y después está la energía que tiene que ver con el resorte. W total es igual a W libre más W ligado, que eso lo ponemos una B, y W el resorte. Estas dos últimas son iguales y opuestas. En el segundo método, las cargas ligadas siempre están en equilibrio y entonces el trabajo neto que se hace en ellos es cero. Y entonces, cuando uno calcula solo el trabajo de las cargas libres, obtiene directamente el total. El método 1, calculando el libre y las cargas, el trabajo para las cargas ligadas, uno deja fuera lo que tiene que ver con esto que dijimos del resorte. Entonces la diferencia está ahí, o sea, en esta fórmula, en el E, estamos dejando afuera lo que tiene que ver con estos resortes imaginarios que tenemos que mantienen las cargas asociadas con la polarización. Y en esta fórmula sí, acá estamos contando que lo único que nos importa son las cargas libres y cómo interactúan con las cargas ligadas y el dieléctrico. Uno tiene que aplicar una fuerza a las cargas libres, que dependen de cómo están ubicadas las cargas ligadas, y a medida que uno mueve la carga libre, automáticamente se cambian estos resortes, modificando su estado. Esto vale para dieléctricos lineales, eso fue importante,
utilizamos esta fórmula. Y no, esto no es para dieléctricos no lineales o para otros casos donde, por ejemplo, se consideran que estos resortes puedan tener alguna fricción y que puedan expandirse y contraerse muchas veces hasta que lleguen a su estado final. Y eso puede dar resultados más complicados, pero no es por ahora lo que estamos diciendo acá. Esto es trabajo en dieléctricos lineales, que es muy importante.